En el municipio de Manaure, Cesar, un menor de 11 meses perdió la vida luego de tener contacto con un cable de energía. El pequeño se electrocutó. De inmediato fue trasladado al hospital de esa localidad para brindar la atención médica. Cuando estaba siendo valorado por los colegas, falleció. El niño estaba en casa con su abuela, que al parecer se quedó dormida sin percatarse que su nieto se bajó de sus piernas y manipuló el cable que le generó la muerte. Por su parte, el coronel de la policía, Juan Pablo Guerrero, se refirió a la tragedia que enluta a una familia. Lamentablemente, un pequeño niño de escasos 11 meses parece ser que manipuló un cable eléctrico que estaba allí donde se encontraba y sufrió una descarga. Ese hecho, pues, lamentablemente generó la pérdida de vida de este niño de forma accidental. Importante recordarle a los padres de familia el cuidado de los menores, las medidas de seguridad. Recuerde que ellos son todavía muy pequeños y requieren la protección y el cuidado especial. Los hechos se registraron el pasado 26 de agosto a las 4 de la tarde en el barrio Santa Inés de Manaure, ubicado en el sur de ese municipio.